Hablar de proyectos de ferrocarriles que fueron financiados, pero nunca terminados bajo el régimen chavista, podría llevarnos todo un año. Después de todo, los comegorgojos solo han construido menos de un 0,5% de lo prometido en mitines y campañas. 468 kilómetros de rieles cruzarán los estados Cojedes, Guárico, Aragua y Anzoátegui para unir las poblaciones de Tinaco y Anaco. La inversión para todo el eje ferroviario norte-llanero es de 7.500 millones de dólares. Como el tiempo en nuestro maravilloso programa es limitado, esta entrega la dedicaremos a ese proyecto millonario de Dios Diablo Cabello entre Anaco y Tinaco, que costó más de 7.500 millones de dólares y no llegó ni a la mitad, a pesar de las promesas del mafioso maldito. Y esperamos que en unos 40 meses esta majestuosa obra que va desde Tinaco a Anaco a una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora, pudiéramos nosotros estar inaugurándolo con la revolución, con el comandante Chávez. Y es quizás la más importante, no solo en monto, porque es que con esto nosotros deberíamos cambiarle la cara a todo el eje central, pues, todo el centro llanero donde hay una cantidad de poblaciones y una gran cantidad de actividad agrícola y pecuaria que antes tenían que depender del camión, tenían que depender de el señor que tenía, era propietario de esos vehículos. Ahora no, ahora van a tener un ferrocarril que los va a ayudar a sacar sus cosechas, a tener los silos en los puntos donde vamos a tener almacenaje en las distintas estaciones. Y nos va a cambiar, estamos seguros. Además, cualquier punto del ferrocarril de esa línea está alrededor de la costa, 140 kilómetros. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy presentamos a Dios Diablo Cabello y el ferrocarril de Tinaco. Acompáñenos a ver cómo este guisero asesino prometió unir Cojedes y Anzoátegui por tren para robarse un realero. Venezolanos serán capacitados en China para participar en este proyecto que estará concluido en menos de 3 años y medio. La empresa china CREE cumplirá con lo establecido en las leyes venezolanas por concepto de responsabilidad social, destinando un total de 150 millones de dólares para el desarrollo de las comunidades aledañas al tramo ferroviario Tinaco-Anaco. Ana Gabriela López, La Noticia. Dios diablo, agarra tu cacerola y prepara la salsa. Esta vez no puedes llamar a Raúl Gorrín para que despida al periodista que hasta ayer te seguía la corriente y te votaba en las elecciones, pero se cansó de comer gorgojo y montó las pruebas para su expediente en Televisión Nacional, en vivo y directo.